Bueno, ya tenemos por aquí como media hora formados y no avanzamos. Parece que la convocatoria de la gente, pues sí, fue bastante, bastante. Está acudiendo a este noveno festival coreano aquí en Pátzcuaro. Desconocemos todas las actividades, pero estamos aquí para llevarles algunas de las imágenes y ver qué podemos aprender de otro país como es Corea. Bueno, pues ya me acaban de avisar que la degustación definitivamente no alcanzamos, entonces pues vamos a esperar a la siguiente actividad que nuestras amigas acaban de decir que es la vestimenta típica de Corea y pues tomarse algunas fotos en un retablo que está ahí atrás. Entonces vamos a esperar un poquito a ver si alcanzamos también esa actividad. También para la actividad del baile parece ser que tampoco se va a alcanzar porque el cupo es limitado y únicamente nos esperaríamos a observar, a ver lo que está pasando. Vamos a esperar otro poquito. El sol está radiante el día de hoy y pues hay mucha gente aquí formada, desde la puerta de la calle a toda la gente que está aquí. Bueno, rompimos un poquito la fila. La actividad a la que veníamos ahorita, pues ya no la alcanzamos. Parece ser que va a existir otra. Y ahorita vamos a ver. Pues la primera actividad era degustación de comida coreana, pero pues creo que ya no alcanzamos. Bueno, por lo menos vamos a grabarla, ya que no vamos a alcanzar. A ver si nos puede. Gracias. Atender. ¿Venía formado? No, rompimos la fila. Ya rompimos la fila. Pero ya ahorita bueno, pues lo que alcanzamos a percibir es de que pues se rebasó la afluencia de la gente. Hay mucha gente, entonces pues todavía allá en la entrada hay gente formada para asistir a estas actividades. Noveno Festival de Corea en México. Y en esta ocasión, pues le tocó al pueblo mágico de Pátzcuaro. Si me hace favor, sí. Ok. Bueno, ya por aquí nos van a hacer favor de obsequiarnos un pequeño platito de la comida coreana. ¿Nos puedes decir qué es? Es carne de puerco, Ajá. tocino de puerco, Ok. condimentado con pasta de chile coreano, Muy bien. arroz blanco y Y. una hoja de kenyo. Ok. Bueno, pues nos acaban de obsequiar un plato para probar la comida coreana, así es de que le agradecemos enormemente porque pues como les decía, la gente acudió en gran cantidad y pues ya se terminó. Así es de que vamos a probarlo. Vente, Dylan. Bueno, nos dicen que básicamente es carne de puerco condimentada con salsa, con chile rojo. Realmente, realmente está deliciosa. Y pues no podía faltar el arroz.
que también lo vamos a probar. ¿La comida qué? Coreana. Tiene un sabor diferente, déjenme decirlo. Y la carne está picosita. Está picosita. También hay tocino. Realmente está delicioso. Estamos probando esta comida que realmente está rica. Bueno, nos encontramos aquí con una personita desde Corea. Dinos, ¿Corea del Norte o Corea del Sur? Corea del Sur. Corea del Sur. Okay, sí. Corea del Sur. ¿Cómo te llamas? Me llamo Vivian con V. Vivian, como sí. Viviana. Viviana, claro. Viviana. Ah, ok. Es el noveno festival que vemos en México. Es la primera vez que está en Pátzcuaro. Sí, es primera vez. Yo me fijé, yo acabo de llegar, yo no vine a las otras actividades, pero acabo de ver que mucha gente está llegando. ¿Cómo te sientes? Estoy muy, muy feliz. Siempre antes de venir, evento, feria, siempre antes. Estoy preocupada. Estoy preocupada por no venir mucha gente, pero... Hoy tienes mucha gente. Tengo éxito. Éxito el día de hoy. Muchísimas gracias. ¿Tú eres la organizadora? No, soy como chef coreana, que doy clase en Centro Cultural Coreano y también yo visito muchos lugares aquí en México para presentar nuestra gastronomía coreana. Me parece muy, muy bien. Sí, ya tuvimos la oportunidad de probarlo, de verdad. Sí. Nos decían que es carne de puerco, tocino, arroz y una hojita que se llama... Jenny, hoja de perilla que se consume mucho en Corea. Oh, muy bien. Te agradezco mucho tus palabras. También es para un canal de YouTube aquí local, de la región del lago de Pátzcuaro. Y por ahí vi que también tienes un canal de YouTube. Sí. ¿Cómo se llama? Hola, Vivian. Hola. Mi nombre es Vivian. V-I-V-I-A-N. Igual yo. Juan Rojas. TV. Así de que aquí nos vemos. Sí. Y te agradezco enormemente. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, en este momento están con el traje regional coreano. Ya escuchamos que Corea del Sur. Bueno, pues se ve que son diferentes vestuarios. Acabamos de ver uno, si ustedes los notaron, y ahorita está en otro. Festival coreano en México, hoy en el pueblo de Pátzcuaro, pueblo mágico.
su lado, Lupita. Así se vería una familia coreana. Así luciría una familia coreana. Bueno, la gente sigue aquí formada para ver las actividades. Ahorita ya nada más, pues por familias o individualmente se están poniendo los trajes. Sí, por eso dije no. Los trajes típicos de Corea del Sur. Y en un fondo, pues me imagino que es un edificio realmente importante en Corea. Bueno, nos tomamos un pequeño descanso para tomar un pequeño refrigerio y ahorita volvemos a la siguiente actividad, que es el baile con abanico mientras cruzamos este puente peatonal. Es un puente aquí sobre la estación del tren. Sí. No quiero poner así para ver. Ya. Dale la mano. Esta es la carretera Morelia-Uruapan. Pátzcuaro. Bueno, este mercado es muy conocido por el menudo con tortillas recién hechecitas. El que quiera probar rico menudo aquí en Pátzcuaro, pues lo puede encontrar aquí. Y con música, música en vivo. Por otra ni aunque fuera más bonita. Ahí está, ¿qué les parece? Todos estos puestos que ustedes ven, pues es menudo, tortillas recién hechas, es lo que encontramos aquí. Es Pátzcuaro, aquí en la región, hola, en la región de aquí, cerquita de la estación, encontramos esto. Terminó.
que se terminó un grupo, pero sigue otro grupo. Vamos a ver. Hacia arriba. Que las palmas vean el techo. Y vamos a hacer como una flor. ¿Qué tal? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tienen que moverlo delicadamente. Hay que estirar bien los brazos. Así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a empezar aquí hasta aquí. Desde el inicio hasta aquí. ¡Siguiente! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí entendieron? ¿De hasta aquí? Nos vamos a mover hacia la izquierda. Entonces, para movernos a la izquierda, mueven la pierna izquierda primero. 1, 2, 3, 4. 하고 오른손으로 1, 2, 3, 4 이렇게 가리시면 돼요. Como se taparan del sol. 그래서 다시 연결해 보면 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 그 다음 오른쪽으로 이동할 건데 오른쪽은 오른발 먼저 이동할 거예요. Lo a la derecha, primero el pie derecho. 그래서 1, 2, 3, 4 그럼 왼손으로 1, 2, 3, 4
Yo quiero poner porque yo. Entonces vamos a hacer esa parte otra vez. Sí. Ya. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos desde el inicio hasta aquí. ¿Listos? Sí. Ya. Uno, dos, tres, cuatro. 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 Uno, dos. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Muy bien, muy bien. 다음, 왼발을 앞으로 가면서 pierna izquierda hacia adelante. 팔을 크로스. Y cruzamos los brazos. 그다음, 우리 나비 한번 만들어 볼까요? 나비. Hacemos como una mariposa. Como el aleteo de mariposa. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. 다음 왼발을 제자리에 오면서 uno, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. 연결 한번 해볼게요. Vamos a hacer esta parte otra vez. 시작. Uno, dos. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 그 부채 할 때, 부채를 펼 때는 절대 팔 밑으로 내려가는 일이 없어요. Nunca tienen que bajar los abanicos desde la altura de sus hombros. 처음부터 여기까지 한번 해볼게요. Desde el inicio otra vez. 시작! 1, 2, 3, 4,
Bueno, pues con este pequeño video del noveno Festival de Corea en México, pues me despido. Espero les guste. Compartan el video, coméntenlo. Y pues próximamente tendré uno desde estas instalaciones también, ya que nos comentan de qué es el Museo Interactivo de Pátzcuaro, Michoacán. Así es de que pues no le cambien, sigan mi contenido ahí a través de Juan Rojas TV.